podemos ser heterogéneos en nuestra forma de pensar, pero es importante ser homogéneos en el servicio. Y eso es lo que nos ha, bueno, que ha logrado que yo en lo personal, lo admire y lo respeto. Aunque nunca nos sentamos con una compañía. Yo sé quién es el doctor Tomás Contreras y sé su honestidad, conozco su honestidad, su trayectoria, pero sobre todo admiro su congruencia. De verdad, me da muchísimo gusto que estemos sentados, tener el lujo y el privilegio de estar sentado con una gran persona. Así como alaban a quienes entrevistan, yo quiero tomarme esta oportunidad para alabarlo a usted por el trabajo que ha desarrollado en el aspecto médico, en la zona norte del estado principalmente, y sobre todo y por su parte la aportación que ha hecho a la política, porque hace política. No cuento. Thank you.